Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Muchísimas gracias a toda la gente que está viendo mis videos, a toda la gente que lo comparte y a la gente que está aquí siempre. No les puedo prometer que este video sea corto porque no se sabe cómo vienen los chismes. Así que vamos a empezar rápidamente con el amigo Bryce, que como ya saben deja la Swipe House, se va a mudar. Pero recalca para que nos quede clarito que él es el único que trabajó en ese equipo. Why did you leave Sway? Honestly, like I need a friend group that works. I party. Don't get me wrong. I party my ass off. But no one works as hard as me in the group. It is. It's true. And I need like a good friend group. Así que dice que se va a buscar otros amigos trabajadores como él. Bueno, si es así, vamos a conocer a más gente entonces. Por ahí le escriben, él fue el encargado de sostener el team y pues él aclara que sí. Pero bueno, al Bryce no se le ve muy mal que digamos, ¿no? ¿Sabían que Addison va a estar en la Met Gala? Pues es una de las invitadas. Y por ahí salió el rumor de que Jimena también estaría asistiendo a este evento porque ella lo puso hace un tiempo. ¿Será o no será? Los siblings se mudan a México. Pues ellos pusieron un borrador del último día como que en Perú y luego colocaron dígame dónde estoy, y estaban en el aeropuerto de México, así que ya están por ahí y parece que van a pasar una gran temporada. Algo muy raro pasó aquí, pues estaban jugando YOLO, Mariana, y a Mariana parece que le tocan algo de más. Entonces sale YOLO y ella es como que, está más tranquila porque salió YOLO y no fue otra persona que le tocó algo de más. Entonces la gente dice, pero mira, ella reaccionó muy bien, ella no se enojó, ¿es por qué? Porque hay confianza, es la conclusión de acá de los comentarios. Y bueno, luego se emocionaron porque en el chat pusieron amor, pero amor es por el reto que estaban haciendo, no porque se dijeron amor, calmen. Donde sí pusieron relación y él muestra una relación. Y me parece que son ellos, ¿no? Besándose. ¿Esto es más real? ¿Se acuerdan de las caras que ponía Daniel cuando veía a su amigo Rufas con una chica? Pues me dijeron que la chica es su hermana. Entonces ahora sí ya entendemos un poquito las caras. Igual Rufas dijo que todo esto de los dúos era una broma. Oigan, los dúos que estoy haciendo con Daniel con respecto a lo de su hermana, es totalmente actuación, somos muy mejores amigos, no se la crean. No vamos a pelear obviamente y lo hacemos para que se diviertan. Daniel aclara que no es broma por si acaso no te equivoques, amigo. Pero ahora entiendo los celos, celos de hermano. A Brianda le dijeron de que posiblemente podría andar en el futuro con Elian porque se les ve juntos, comparten y parece que se llevan bien. Entonces ella medio que se molestó. Y le dijo a esta usuaria que en su vida van a tener un mejor amigo de verdad, porque o sea, no saben lo que es mejor amigos. Ellos solo son amigos y Elian también lo dice. Y pues parece que sí, porque ella está pensando en Adriano, que está en Miami y que quiere ir para allá. Encima le da like a este comentario cuando dicen que tiene unas ganas de ir para Miami. En ese momento en su cabeza está Adriano. Amigos, necesito que me aclaren esto porque este chisme sí, yo estoy en otra. Resulta que acá Brenda Zambrano hace un TikTok, una indirecta, bien directa como diría el comentario, insinuando que algunas mujeres hacen brujería para que las quieran. Ahí mismo etiquetaron a Karime y Manelik en los comentarios como diciendo que ellas alguna vez han hecho brujería a alguien. Entonces, si ustedes me etiquetan en estos videos y yo relaciono esto de la brujería y de los amarres, y justo hemos hablado de alguien que estaban haciéndole un amarre y que se tuvo que hacer una limpia y fue el Eddie Perreador, entonces yo puedo relacionar que estábamos hablando de esa persona a la que le hicieron y que ellas pueden ser las culpables. Pero no quiero confirmar nada, solamente estoy preguntándoles a ver si alguien me responde. Pasamos a la sección al chile sí. La Fer asada porque le gritaron en la calle. Ella no sabe qué le gritaron, pero igual se sintió incómoda. Weón, ayer estaba en la calle grabando un tiki tiki y un feo culiao me gritó. Ay, me tocó la bocina, me gritó una weá en inglés. Yo, cállate, tan ridículo. No sé, los hombres también tal vez en su mente piensan que a las mujeres nos gusta que nos griten en la calle. Y es como, no, weón, o sea, dedícate. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso que te griten en la calle, ay,
no, me da, ay, no me da cosas. Pero bueno, vamos al tema de estos chicos de Fergusto, porque parece, suponen que ya no está por estas declaraciones que acaba de dar la Fer, o que están peleados tal vez. Ay, a gusto, ni idea. Ni yo sé. Por ahí de andar. Dejen de preguntar, es mi vivo, es mi live. No es de otras personas. Literal, ha dicho que está apagada y que no sabe qué le pasa en realidad. Por lo que has conseguido, agradece por ello, sí. Yo soy muy feliz por todo lo que he logrado. Pero ahorita me siento, no sé, siento que me ando apagando, gente. Y me siento de la verga. Siento que ya no soy la misma de antes. O sea, yo veo mis videos cuando... ¿Se acuerdan cuando era rubia? Pero así... No sé. Yo tenía como otra vibe, como otra vibra. Ahora mi vibra es tan diferente y como que odio eso. Será el pelo. Ah, me lo vuelvo a teñir rubio. Es por ello que tampoco va a subir video de YouTube que ya les había prometido a sus fans. Este día no vas a subir tu video de YouTube. No, yo cacho que ya no. No quiero ser youtuber ahora. Ni modo. Aquí ni quería ser youtuber. Pero si la Fer se veía tan bien hace unos pocos días. Estaba aquí con su hijito. Tiene un nuevo hijito. De comida. Lo vas a morder y lo vas a funar, ¿ok? ¿Ese qué pasa? ¿Qué pasa? Que él quiere jugar todo el rato. Me da tanta risa porque se ve en el espejo. Y piensa que es otro perro. Ayer me puse a llorar por eso. Porque me da tanta pena. Yo le decía, no, amor. Eres tú, no es otro perro. Y se chocó su cabecita. Hijo, acá está mi hijo. Hola, mi hijo. ¡Ay! ¡No te vayas a caer! ¡Ah! Es más, lo cuidaba junto con Augusto, el nuevo hijito. Bonito. Ah. Somos papás. Sí, estamos pensando en el nombre. Esa era la noticia. Esa era lo que no le podíamos contar. Sí, papá. Y ya que le estaban diciendo que todo ese malestar venía por culpa de Augusto, ella responde: no porque me sienta mal tiene que ver con Augusto. Mis tweets no tienen nombre ni van para nadie. También tengo problemas familiares. Y si me quiero desahogar por aquí, es mi problema. Me ando apagando. Bueno, y para pasar el mal rato, quiso conversar un poquito con sus fans. Me apareció ahí una chica que se puso a llorar y ella, no llores, no llores, pobrecita. Estaba muy emocionada. Pero hay otras que son de las mías, que van de frente al grano. Le dijeron, mira, Fernanda, ¿tú vas a colaborar con la Domelipa o no? ¿Ah? ¿Colaborarías con Domelipa? No sé, o sea, nunca la he conocido en persona, pero uno nunca sabe las vueltas de la vida. Pero yo no tengo ningún problema con ella, aparte no la conozco en persona. Bueno, gracias. A la yugular de frente, amiga, yo te aplaudo y te rezo. Bueno, no me quedó claro si iba a colaborar, pero la cosa es que no le cae mal. Por el momento, dejémosla porque ahí está bailando en el cuarto de la Dome. Estos edits me matan. Y hay que felicitar a la Fer que su tren llegó hasta Corea. Aquí la están bailando y ella pone amo. Y Meli Panda la recuerda y dice que quiere que vuelva Ferlin. Yo quiero que Ferlin vuelva. Y me gustaría estar con las dos de nuevo. Y espero que algún día pase pronto. ¿Y alguien sabe qué pasó con Melipanda? Porque aquí Edwin hace una pequeña bromita. ¿Te enteraste lo de la Melipanda? ¿Qué le pasó a la Melipanda? ¿Qué hizo la Melipanda? ¿Falleció? ¿Qué hizo la Melipanda? Amor, no seas... Ay, Edwin, es echa chistes turbios. ¿Qué le pasó a la Melipanda? ¿Qué le pasó a la Melipanda? Amor, mi fandom no es como el tuyo que se llevan así contigo, ¿Qué le podemos saber? ¿Qué le pasó a la Melipanda? Pónganme aquí, ¿qué le pasó a la Melipanda? El Edwin todo un loquillo, pero ¿algo le pasó en realidad? O sea, no a ese extremo que dice Edwin, pero ¿algo le pasó? Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Pues aquí ya hay momento Carol Treras. Me van a disculpar, pero eso está pasando. Momento Carol Treras, aquí está. Encima la Carol dice que tiene un tipo de hombre moreno y tatuado. Por Dios, ¿quién podría ser?
ella se mata en los comentarios diciendo de que no es Rod Contreras, que ella solamente está dando un tipo de hombre que no, y se mata escribiendo eso. Al final, para que la dejen en paz, dice, ¿saben qué? Yo la verdad le estaba escribiendo a Raúl Alejandro. Sí, obvio, Carol, no es el Rod Contreras. A pesar de todo, pues la gente quiere separar a Carol del Rod. Hasta están chipeándola, ¿saben con quién? Ay, con la Vane. ¿Cómo así? ¿En qué momento chipean a Rod Contreras con la Vane? Como sea, pero no quieren que esté con ella. Y recalcan otras cositas también de esta relación amistosa, o sea, de Carol y Rod. Que Rod Contreras está haciendo lo mismo que hacía con Domelipa. Y estamos hablando de esto del carrito de supermercado donde ella se subió y en la pasión. Entonces como que la gente dice, es lo mismo que Dome. Estaban tirando hate a este video. La usuaria dijo, por favor, no tienen hate. Luego también hicieron un edit donde colocaban que las ex de Rod Contreras o las ex salientes eran más bonitas que Carol. Y el que le escribió a esta usuaria fue Eddie y dijo innecesario, que no tenía por qué haber hecho ese video. A pesar de todo eso, el Rod pone yo la amo, le pone a Carol. Pero el Rod también todo un pillín. No sé, acá sí estoy en duda. Y ustedes siempre saben que yo digo de que ellos nunca leen lo de Rod, tócate la cabeza si te gusta alguien, Rod. Pero acá, o sea, esa mirada que se mandó el Rod Contreras es como que sí estoy leyendo todo pillín. O sea, observen, ya observen. Le ponen Rod, tócate el pelo si quieres a Domelipa. Estamos leyendo el comentario, pero demora un poco hasta que el Rod se toque el pelo, pero de una manera como que un poco más y se golpea la cabeza. ¿Te pintarías otra vez el cabello blanco? Mañana tengo eso. O sea, sí parece que lo leyó. Y encima se ríe, o sea, todo picarón. Entonces eso como que me confundió bastante, bastante mucho. ¿Ustedes qué dicen? Y bueno, de paso también está colocándole likes a los edits que tiene con Fertreras. Y no solamente uno, sino varios, pues le gustarán los edits. Además que ha hecho el trend también de la Fer, como para apoyarla. También JJ hizo el trend de Carol y Rod. Y Carol le puso, ¿no? Hermosa, qué hermosa. Vamos a dejar a estos amigos amorosos por aquí. Y pues le hicieron una pintura, un dibujo a Dome. Quiero mostrarlo porque de verdad bien talentoso esta persona. Y ella también le puso qué talento y que le gustó bastante. Sí, está bien bonito. No tenemos más de la Dome por hoy porque está tranquila, no ha salido a las redes. Está en perfil bajo por ahora. La que parece que va a estar en una película es la Nacha. Va a salir una película. Acá en este TikTok pone que está grabando una película. Aún no sabemos cuál, pero está grabando ya. Es por eso que está alejada de su Kevlex. Y por ahí le dicen, ¿no? ¿Por qué a Nacha no le invitan a los realities? Ya saben que se está haciendo bastante realities invitando a TikTokers. Y ella dice, no, no es mi estilo. Y ya que el alejamiento con el Kevlex era por la película, ahora colocaron esta foto de la fogata. La primera fogata que tuvieron. Y el Kevlex le dice, quiero volver a ese momento. Y ella dice, yo también. Y ahí ya se van a ver, ya cálmense ya. Pasamos a la sección Kuno Papi Kuno. Plac, plac, plac. El Kuno, ay, ahora sí se la fregó más. Más que antes. Pues hizo una bromita un poco fuera de lugar. Bastante subida de tono y cosas delicadas. Como él nos ha contado, Kuno ya nos ha contado en el pasado que sufrió de ABUSO. Él justo bromea con ese tema. En los comentarios, primero justificaban a Kuno diciendo de que él estaba hablando de su propia experiencia, que no estaba hablando de los demás. Pero tanto fueron los comentarios que estaban en desacuerdo con ese TikTok que tuvo que borrar y eliminar el video. Entonces en sus otros videos empezaron a comentarle que no estaba bien jugarse con esos temas. De verdad es un tema bastante fuerte y son temas delicados como para bromearse, ¿no creen? Igual no critico a Kuno en este aspecto porque tal vez es su manera de desfogar, ya que es bastante lamentable lo que le pasó. Y cada quien lo afronta como puede. Bueno, por el momento Kuno está con su novio, ya lo muestra más. Yo no lo conocí así en fotos, solamente en videitos, en fotos lo veo distinto. Y estaba ahí pues compartiendo la noche con él. Vamos a ver si sale a hablar del tema, tal vez sí lo hace y acá colocaremos su descargo. Pasamos a la sección Privé, quédate aquí para ver a Privé. Pues acá no hay nada, amigos, hoy día. Pues sí hay algo. Se fueron al Six Flags los chicos, sobre todo Jan y Darian, que decían que no andaban juntos, que no andaban bien. Y toda la polémica que se armó en los comentarios del video pasado. ¡Oli, oli, oli!
a Six Flags. Ya nos subimos al primer juego que fue Longwea. Está muy cool. Y ahorita nos vamos a subir al de... ¿Cómo se llama? El de Joker. Entonces está súper fácil. ¿Qué puedo decirles yo? Como le dije con el tema de Juan, hay que ver el video completo, ¿no? A veces cuando las cosas están cortadas, sí, suenan bastante mal. Donde sí me hizo un poco de ruido este comentario que le hizo Brianda a Darian, que le puso un corazoncito como diciendo, nosotros somos, ¿no? Amigas, nos llevamos bien. Aquí te estoy comentando. Eso leí en el subtítulo. Y me hace ruido porque cuando ellas estuvieron juntas y tuvieron la oportunidad de grabar, pues no grabaron, entonces es como raro. Es tipo la gente que te ve por la calle y luego va y te comenta, oye, te vi por la calle y te manda un mensaje. Y es como que, ¿y por qué no me saludaste? O tal vez sí grabaron y todavía no lo han publicado y ahorita nos callan a todos. Solo eso, me pareció raro. Y para terminar con la pareja del año, que ya está bien, por suerte, porque si no iba y los buscaba y los hacía volver. Aquí Orson reacciona al video de Vale y le dice, soy tu fan. Gracias, Orson, por hacernos felices.